No, mira, Colombia tiene que llegar allá. Ecuador, que es uno de los países referentes o literalmente competencia de nosotros, que hace unos años no era un referente de fruta, él migró de todo lo que era su producción agrícola normal a una producción orgánica y eso ha hecho que Ecuador últimamente crezca más en los mercados y permita obtener mayor competencia porque nosotros todavía tenemos que trabajar muy fuerte, las empresas como la mía y otras exportadoras hacemos un gran esfuerzo con nuestros departamentos técnicos para apoyar a nuestros agricultores. En muchas oportunidades nosotros compramos los insumos y se los damos a los agricultores para que puedan sacar fruta orgánica y limpia, pero también viene un tema de certificaciones. No todo el producto en Europa o en Estados Unidos que se venda que no tenga trazas. Es limpio, tiene que tener una certificación que le permita como un Global GAP, un SMETA, un Rainforest, que realmente certifiquen que el producto que tú estás vendiendo, que tú estás produciendo, es completamente libre de trazas.